agrair doncs, que hagi vingut aquest jugador a formar part de la nostra entitat i també aprofitar i agrair també les facilitats que s'han donat tant per part seva com per part del Sevilla en la sessió. Vengo con mucha gana y ilusión de ayudar y aportar lo máximo de mí a este club y a este equipo. Pues sí que es verdad que había varios clubes, pero lo principal también, ¿no? El hincapié que hicieron desde primera hora, ¿no? Y también el hecho de cómo juega el equipo, ¿no? Que yo creo que eso es lo que también tenía que buscar, la manera que tiene de jugar, la manera que tiene de sacar el balón de atrás y yo creo que eso me beneficiaba más que cualquier otro equipo. Esa fue también la decisión que viene para acá. Es un proyecto ambicioso, un proyecto bonito en el que, bueno, de primera hora puede apostarlo por mí. Pues sí, un jugador más dinámico a la hora de sacar el balón desde atrás, a la hora de también de llegar a puerta y bueno, yo creo que también a la hora de jugar en espacio reducido, en balón corto y en largo, creo que son más mis cualidades. Pues la verdad que bien, ¿no? Sí que es verdad que llevo desde el jueves, ¿no? Aquí y bueno, ya conocí a algún compañero que otro y la verdad que desde el primer momento pues, me ha tratado muy bien, ¿no? Me ha acogido muy bien y bueno, los primeros días pues duros, ¿no? Tanto por el entrenamiento porque venía sin entrenar y todavía estoy adaptándome, pero bueno, la verdad que muy contento y muy feliz por eso. Sí, en principio sí, ¿no? Y ha sido un poco más que el resto de compañeros, ¿no? Puesto que me llevan 10 días, 11 días de ventaja y poco a poco, pues, comparándome con ellos y haciendo trabajo aparte y también con los partidos, ¿no? Que al fin y al cabo lo que te da el ritmo, ¿no? Y la continuidad y la confianza para que te salga bien es tener minutos en pretemporada. Sí que es verdad que la segunda división es una categoría muy difícil, ¿no? Y muy, muy igualada. Y el objetivo pues es claro, venir, jugar, tener minutos, hacerlo lo mejor posible para tanto para el nivel personal como a nivel de equipo, ¿no? También. Estamos evidentemente en continuo contacto y negociaciones con jugadores, pero poco más, ¿no? Está muy complicado, está difícil, pero seguramente bueno, los próximos días, la próxima semana podamos hacer alguna incorporación. Confío mucho en ello porque bueno, pues si no pues lo tendremos complicado, ¿no? Pero ya te digo, estamos en la pelea, negociando e intentando traer a algún jugador. Bueno, que haya un jugador de los que nosotros hemos venido siguiendo o pensábamos que era una posibilidad, pero bueno, se están cayendo posibilidades por cuestiones económicas. Brian tiene que salir. Consta que tiene que salir. También sé que hay equipos con mayor presupuesto que el nuestro que le quieren y está muy complicado, está muy difícil. No te podría decir si lo vamos a poder hacer o no. El objetivo nuestro es el delantero. Luego, a partir de ahí, lo que podamos traer, pero tenemos que hacer el esfuerzo máximo por el delantero, porque pensamos que es una posición que necesitamos cubrir antes que cualquier otra, porque en medio campo estamos bien. Atrás pues tenemos tres muy buenos centrales, está Steyer, que está entrenando muy bien y me preocupa menos, nos preocupa el delantero y ahí es donde vamos a hacer todo el esfuerzo porque sea la próxima incorporación. Y si miras los seis primeros de la clasificación en cuanto a máximo goleador de la segunda división, están todos en primera división, en equipo bueno además. Exceptuando a Cepovic y los delanteros del Sporting, porque continúan, porque es difícil sacarlos de ahí. A partir de ahí, 6-7 primeros han ido a primera división. Está claro que es lo más difícil, lo que más cuesta. Tienes que hacer apuestas de segunda división B, en caso de equipos como nosotros, o apuestas del extranjero, jugadores que a lo mejor no has visto o no conoces lo suficiente. A mí eso me cuesta. Bueno, vamos a intentar traer a alguien, pues, eso, algún jugador que quede libre aún, alguna cesión de algún equipo de primera división, pero que conozcamos y que nos pueda aportar. Prácticamente va a tener la misma línea de la temporada pasada, hemos cambiado cromos, pero el modelo y la idea es la misma, es el mismo entrenador. Los jugadores prácticamente sabéis que tenemos una base muy importante y la gente que se está incorporando es de un nivel parecido a lo que hay en cuanto a ideas de
juego, a nivel técnico. Falta alguna incorporación más para poder competir al nivel que lo hicimos la temporada pasada. Hasta el día 30 de agosto se pueden firmar jugadores. En cuanto a NOCED, no hay ninguna oferta, no hay nada. Si hay alguna oferta de aquí a ese día, es el Consejo de Administración el que tiene que estudiar y decidir, ¿no? Nosotros lo que está claro es que no vamos a dejar salir a un jugador, en este caso tan importante para nosotros, porque yo creo que fue de los dos o tres mejores porteros del campeonato de la temporada pasada. Existe una cláusula, no entiendo. Existe una cláusula en la que hay que pagar, y si no se llega al total de esa cláusula, tiene que ser el Consejo el que decida, ¿no? A día de hoy no hay nada, y entiendo que será difícil que salga, ¿no? Pero como bien ha dicho, no sé, hasta el día 30 se va a hacer.